Yo también antes, cuando mis hijas eran chiquitos, mis hijos, asistíamos a un comedor. Yo también en un momento pasé esa necesidad también. Yo vengo a colaborar con la comida, con el comedor, la cocina nada más. Mi nombre es Noelia Itatí Ábalos, soy la responsable del comedor Granito de Arena que funciona en el barrio San Benito, en la manzana PA1, lote 6 del sector B2. Nuestro comedor trabaja con diferentes proyectos. Tenemos el comedor, merienda, huerta y también dictamos clases de apoyo en francés. Bueno, somos un grupo de 20 personas que estamos trabajando. Comenzamos con el merendero. Hace 4 años se nos dio la posibilidad de poner el comedor. Este es el único comedor que está acá en este barrio, que es el barrio San Benito. Y bueno, actualmente estamos asistiendo a 148 personas dentro de este comedor. Comenzamos con merienda y bueno, después vimos la necesidad en este barrio y al ser un lugar que teníamos disponible para poder asistir a las familias en plena pandemia es que surgió este comedor. Somos un grupo de amigas que nos une la solidaridad y el trabajar en equipo porque venimos bien desde abajo todas hemos pasado necesidades y sabemos lo que es. La mayoría de nosotras trabajamos acá con una convicción de amor al prójimo y bueno, y eso es lo que nos impulsa a seguir día a día. Soy campero, hace 2 años que vine a reemplazar a una prima y me gustó convivir con mis compañeras, cómo trabajaban y así que me quedé por eso y es un lindo grupo que ayudan a los chicos con la comida. Yo soy una de las cocineras, así que yo vengo y colaboro con lo que puedo. Y ahora como tenemos el festejo de Día del Niño, nos recibimos donación de juguetes y todo, así que lo que está para coser, cosemos, lo que podemos arreglamos. A esta muñeca le faltaba el pelo, la ropita, así que con lo que podemos ayudamos. Así que mi hija, con la ayuda de mi hija también, ella viendo en YouTube, se pudo hacer el pelo. Así que ahí es otra muñeca que estamos tratando de arreglar. Bueno, mi nombre es Lucía Jerez. Yo llegué hace 1 año y medio acá al comedor. Bueno, venía más antes porque a mí empezaron asistiendo en la pandemia con la merienda y el comedor. Y hace 1 año y medio que estoy trabajando acá. Trabajo los días martes en merienda y los días sábados en huerta. Los martes preparamos la merienda para los chicos y la repartimos. Esa es la función que cumplo los sábados. Trabajamos en la huerta, haciendo los almácigos, yendo a buscar abonos si es necesario para comer la tierra. Tenemos ahora, nos han enseñado a hacer vinieron los de Pro Huerta para enseñarnos a hacer compost, para sacar el lombricario, para sacar lo que le echamos a las plantas. Bueno, se riega las plantas casi a diario en estos días de calor. Venimos, nos turnamos para venir a regar y
darle tierra a las plantas si están creciendo, vigilar los almácigos. Ahora ya, esa es la función que cumplo yo en huerta, los días sábados. Mi nombre es Ana Yampa. Pertenezco al comedor Granito de Arena. Yo estoy trabajando en partes de merienda y huerta. Los días martes y viernes trabajo en merienda de 3 a 7 y los sábados en la mañana a las 8 hasta las 12 huerta. El proyecto de comedor damos los días miércoles y viernes merienda, asistimos los días martes y viernes. En huerta, la huerta surgió por necesidad de tener verduras para poder ayudar a nuestro comedor. Así que en huerta trabajamos los días jueves y sábados. Y bueno, las clases de apoyo en francés las dicto los días sábados. Son clases de apoyo donde vienen muchísimos chicos de diferentes lugares de acá de San Salvador, de Malvina, vinieron incluso de Bayo San Martín, de Villa San Martín. Todos los chicos que asistieron a clases de apoyo aprobaron francés. Así que estamos felices porque sabemos que nuestro trabajo da buenos frutos, que los chicos se van contentos con su plato de comida, con su jarrita de merienda. Así que acá seguimos adelante, siempre trabajando por los vecinos del barrio San Benito. Porque nos gusta, amamos trabajar para la gente. Ya teníamos merienda hace muchos años, nosotros pertenecíamos a una organización social de la cual hemos salido y hemos decidido volver a trabajar juntas porque nos gusta, porque nos encanta cuando vienen los chicos y reciben su jarra de mate con tortilla o de arroz con leche o de anchi o de sémola con leche que nosotros damos. La verdad que los chicos se sorprendieron porque decían nunca habían visto la sémola con leche y nosotros les servimos la sémola con leche y todos los chicos se van felices y nos agradecen y es lindo ir por la calle y que un chico te diga doñita Tita, te salude y se acuerde de vos y te diga gracias o que vengan y crucen y te digan amiga y te den ese abrazo tierno, es lo que te carga de energía para seguir trabajando. Me pone feliz eso y poder colaborar yo un poquito con ellos también, como dice, un granito de arena entre todos podemos. Yo también antes, cuando mis hijas eran chiquitos, mis hijos, asistíamos a un comedor y es lindo que te ayuden, que hay otras personas que se preocupan por lo que más poco tienen, así que, y con la ayuda de todos los que recibimos donación, los que nos ayudan, las personas, así que es muy lindo trabajar así. Días como ahora que hay estos tipos de eventos, todos trabajamos a full para que salga bien las cosas, digamos. Todas trabajamos en conjunto. Es un grupo lindo que se trabaja. Todos dentro de todos nos llevamos bien, tenemos nuestras diferencias, pero nos llevamos bien, trabajamos. Bueno, en merienda nos turnamos para hacer los días martes, a veces hacemos arroz con leche, los viernes hacemos mate con tortilla y bueno, somos siete integrantes y bueno, nos turnamos para hacer uno pone la olla, prende el fuego. Lo otro ya va trayendo todo lo que vamos a hacer, un anchi, y bueno, ya preparamos todo lo que es sémola, el azúcar. Para mover la olla. Es todo en conjunto. Cuando hacemos mate con tortilla también lo mismo. Hacemos lo mismo que van a prender uno el fuego, ponemos la olla, el otro vamos a hacer lo que es la masa. Y todo en conjunto, con amor y cariño, sabiendo que es para los niños, los abuelos, para las mamás. Y bueno, acá se trabaja con mucho amor, dedicado más para los chicos y para toda la familia. Nosotros asistimos a varias familias que han sido derivadas por el Cico Pacabana, que es el que asiste a todo este sector, con problemas de violencia familiar, incluso con problemas económicos
muy graves. Y bueno, son derivados directamente del asistente social. Y bueno, acá estamos nosotros para asistirlos, para darles una mano. En plena pandemia asistimos a familias que se encontraban aisladas por el COVID. A familias cuando tienen la necesidad porque ha fallecido algún familiar, también hemos asistido, ancianos. También asistimos a personas con discapacidad, a los ancianos de acá del barrio y bueno, mamás embarazadas, mamás solteras. Así que bueno, estamos felices de llevar adelante este trabajo. En este sector se ve mucha adicción, se ven chicos que están... O sea, lo que nosotros hacemos acá es contener. Nosotros contenemos a todos los chicos que podemos. Hay muchos jóvenes que están con problemas de adicción y alcoholismo. Chicos jóvenes que vimos nosotros crecer y que antes de sus 25 años fallecieron producto del alcohol. Entonces nosotros tratamos de que este lugar sea un lugar de contención. Trabajamos en la huerta los días jueves y sábado. Los chicos inician su jornada regando, riegan, hacen control de almácigo y si no hacen el almácigo, hemos sido asistidos por Pro Huerta, que nos trajeron semillas, nos trajeron una manguera que es para riego en goteo, y gracias a Dios vamos, nosotros ofrecemos también de acá las verduras a algunos vecinos, a las mamás del comedor. Los chicos van cosechando y van ofreciendo todo lo que sale, que también con esto abastecemos a nuestro comedor. Así que felices porque vemos los frutos, y es importante, la verdad, que los chicos aprendan, no solamente las personas que trabajan conmigo asisten a la huerta, sino los niños. Los niños vienen a regar, riegan la frutilla, ayudan a cosechar la frutilla, y eso es la verdad que nos llena el alma, porque le estamos enseñando a los niños que pueden sembrar sus propias verduras, cultivar en sus domicilios y ver el fruto y poder ayudar a la mamá para que cocine con estas cosas. Trabajamos con semillas de diferentes estaciones. Ahora tenemos acelga, tenemos coliflor, perejil, tomate, tenemos almácigos de acelga, de lechuga, de tomate cherry. También nos dieron desde Pro Huerta un tomate de árbol, que va a ser la primera vez que lo vamos a sacar. Papa del aire, hemos puesto papa del aire, zapallo coreanito. La verdad que también tenemos cebolla, ajo, que es lo que nosotros más utilizamos para cocinar para nuestros niños. Bueno, la merienda funciona los días martes y días viernes por la tarde. Desde 15 a 19 estamos, porque asistimos a chicos que vienen a retirar la merienda a partir de las 5, que son chicos que van a la escuela en el turno mañana, y nos quedamos hasta las 7 porque hay niños que salen hasta las 18:30 recién de la escuela. Hacemos la merienda con los productos que nos brindan desde el gobierno, desde desarrollo, y también con algunos productos que nos donan algunos vecinos, cuando hacemos, por ejemplo, la maicena con leche o leche planchada.
esas cosas que nos donan algunos vecinos. La verdad que hay muchos vecinos de acá del barrio que son muy solidarios con nosotros y que ven nuestra forma de trabajar. Utilizamos mucho las redes sociales y eso nos ayuda bastante a nosotros para que los vecinos vean nuestra forma de trabajo y nos colaboren diariamente. Así que aquí yo por lo menos vengo, uno se distrae y otra que convive con ellas. Es muy lindo trabajar así en conjunto. Pero yo también en un momento pasé esa necesidad también. Yo tengo 7 hijos y hace 15 años que me separé. Así que yo con mi asistía en comedores, por eso le digo, es una ayuda. Es una ayuda y en tiempos que, por lo menos en la pandemia, que uno no podía salir, tenía el comedor y llevaba un plato de comida. Usted vio que estaba muy feo ese tiempo y sí, es una buena ayuda. Los días de merienda y de comedor, bueno, la alegría de recibir la merienda, la comida. Por lo menos hay chicos que se ponen contentos cuando hacen mate con tortillas, que vos podés decir, es lo más simple que hay, pero para ellos recibir un mate con tortillas fritas es lo más lindo de ver, no solamente eso, sino a los abuelos, la alegría con la que vienen a retirar. Hay abuelos que te hacen bromas, que vienen, hacen bromas, se prenden a las bromas, con venir a retirar la merienda o a la hora del comedor. Esa es la experiencia que uno recibe, la alegría con lo que los chicos que vienen, las madres, todos a retirar la merienda para sus niños. Y ellos vienen con mucha alegría para retirar la merienda, vienen con muchísima alegría, salen de la escuela y ya saben que tienen que venir a retirar su merienda, así que vienen con una sonrisa. Lo que más me llena de ternura es que viene un abuelo con muchísima alegría y nos llena de alegría a nosotras, que a veces estamos así con algo de lo personal, no de acá, porque acá siempre se trabaja con mucho amor y siempre estamos con muchas pilas acá, entre todos, somos una familia, digamos. Y el abuelo viene con mucho cariño, amor y bueno, con sus chistes nos alegra toda la tarde. Y él también infaltable, todo, siempre pregunta, viene, nos hace reír. Y bueno, la verdad que nos llena de amor a nosotros porque todos lo vienen con mucho, mucho amor los chicos. La merienda funciona los días martes y viernes. Hacemos diferentes preparaciones. Hacemos mate con tortilla, chocolate con pan de leche, todo elaborado por nosotros. Arroz con leche, sémola con leche, anchi. Todos los chicos se quedan hasta las seis y media, 7 de la tarde para poder repartir la merienda. Y bueno, son dos grupos, un día que trabaja el martes, otro día que trabaja el viernes, otro grupo el día viernes. Y trabajan siempre en conjunto, riéndonos, siempre la pasamos lindo porque es algo que nos gusta hacer. Así que felices, siempre felices, con el ingrediente principal que es el amor. Y este trabajo solidario a mí... primero que nada me sacó de la depresión. Es como mi motor, es mi motor que me impulsa a seguir. Me da mucha alegría y satisfacción poder ayudar, poder hacer lo que una vez hicieron por mí. Y eso es lo que la verdad que me llena el alma a mí. Cuando entrego un vaso de merienda o un plato de comida, me veo reflejada a mí misma. Recuerdo mi infancia en el barrio El Chingo, donde asistía al comedor de la iglesia catedral, donde iba un festejo del Día del Niño y me daban mi chocolate con miñón y participaba de todos los juegos. Al ser mamá, decidí hacer eso que hicieron una vez por mí y brindarle ese amor que a mí me dieron a los niños de este sector. Organizábamos siempre con colaboración, pidiendo monedita de uno, del otro, juntábamos acá en el barrio la plata para comprar las facturas y hacer el chocolate, comprar una bolsa de golosina y ya los chicos se iban felices solo con eso. Después decidimos empezar a pedir donaciones de juguetes usados y los arreglamos, los cosemos, los lavamos, si es necesario pintamos. Y cuando ven los niños se ponen felices y ver esa cara de sorpresa cuando ven un juguete lindo y grande y que todos se quieren llevar a su casa, no tiene precio. Sinceramente eso no tiene precio.
el día de cocina, entramos a las 8 de la mañana, somos siete integrantes y venimos a ver qué nos toca el menú, si tenemos para pollo o carne, carne para cocinar, hacemos, depende de lo que tenemos, la verdura, un guiso, una salsa, a veces tenemos donaciones de ravioles o tallarines que nos donan, así que hacemos con esos, empezamos con la verdura, después tenemos, ya vamos haciendo todo lo que se prepara para la comida. Acá hay mucha necesidad, más en los niños, en los abuelos más que nada, en las mamás que a veces están solas en el hogar con sus hijos y a veces saben que los días martes, viernes, saben que tienen una merienda para ellos. Quizás no van a tener un té o una merienda, pero saben que van a tener una merienda seguro acá. En su casa no lo van a tener, pero acá es seguro. Así que eso es lo que yo veo acá, hay muchísima necesidad de los niños y los abuelos también. Los chicos todos están felices. Todos son felices cuando vienen. Nosotros no asistimos solamente a los chicos del comedor cuando hacemos un festejo. Nosotros invitamos a todo el barrio y vienen la familia, viene la familia completa, el primo, la prima. Y eso es importante porque todos los chicos se van con un juguete. Así sea un juguete chico, todos se van con un juguete. Y son felices, que eso es lo principal que nosotros queremos lograr. Que cada chico se vaya feliz con su juguete, con su taza de chocolate, con su bolsita de golosina. La realidad es que a los papás no le alcanza muchas veces la plata para poder comprar un juguete. Nosotros tuvimos la posibilidad de invitar a distintos festivales a nuestros niños, donde nos dieron los numeritos para que ellos puedan asistir para el sorteo y fueron. Los papás van a un festejo, a otro, se van a un lado, lejos, no importa la distancia, pero llevan a sus hijos para que sus hijos disfruten, pasen una tarde linda, se rían, se lleven si pueden, si tienen la posibilidad de ganar el sorteo, se lleven un juguete, un regalo, una bolsa de golosina. En el grupo nos dividimos, unas van prendiendo el fuego, poniendo a detergente las ollas, la otra parte se pone a traer la verdura, a pelar la verdura, cortamos la carne y entre todas hacemos todo un poco, que así salimos a horario. A las 12 ya entregamos la comida, vienen los chicos, los que están vienen, retiran, se van a la escuela y los que salen de la escuela ya vienen así a retirar. Y eso sería, entre todos hacemos todo. Huerta también es una alegría cuando sacamos ahora, la semana pasada se les entregó perejil a las madres del comedor. Y es también una alegría porque, como puedes decir, es solamente perejil, pero está tan cara la situación y la verdura que se van contentas las mamás con un poco de acelga, con un poco de perejil. O la vez anterior regalamos coreanitos también. Entonces todas esas pequeñas cosas que uno hace por ahí, se las ve pequeñas, pero las madres y los chicos lo reciben con mucho amor. Con todo lo que estamos pasando ahora es una tristeza infinita,
Es un dolor verlos porque a veces cada hogar es un mundo. Y la verdad que ellos los deben estar pasando mal, más con la situación que estamos ahora. Yo que soy mamá soltera, tengo 4 niños y me cuesta muchísimo llegar a fin de mes y de saber que decirle, bueno, sé que tengo seguro en la merienda, un mate con leche, un anchi o un plato de comida, lo tengo seguro. Así que imagínense los demás, que hay algunas mamás que quizás no pueden trabajar, no consiguen un trabajo y bueno, y decirle a los niños que no tenés es imposible. Una mamá va a conseguir de donde sea, aunque sea un arroz con huevo va a tener nuestros hijos. O un mate solo sin pan lo van a tener. Pero en este barrio son seguros los chicos que vienen acá. Y bueno, eso es mucha necesidad que hay, más por los niños. El día a día sí es muy difícil, hoy en día y cada vez más. Pero bueno, nosotros ponemos, como dice nuestro nombre, ese granito de arena para que las familias puedan llegar y puedan tener un plato de comida para compartir en sus mesas. Nosotros ponemos plata entre nosotros, las mamás tenemos un bono contribución donde le sorteamos a la mamá mercadería, pollo, fideo, y con eso también nosotros nos ayudamos para comprar el resto de las verduras que nos hace falta. Cosas que por ahí no tenemos acá en nuestra huerta y que nos hacen falta, la zanahoria, el puré de tomate, todas esas cosas que son indispensables para el cocinar día a día. Nuestro comedor es asistido por el gobierno, ahí tenemos la carne y parte de la verdura y también el fideo o el arroz. Y el resto de los condimentos, el tomate, el puré de tomate, la zanahoria, todo lo demás lo ponemos entre todos, entre las mamás que dan su aporte y los integrantes que trabajan acá en este comedor, hacemos nuestro aporte para poder juntar, para comprar todo lo que falta, ¿no? No podemos cocinar solo con papa y cebolla y zapallo, necesitamos tomate, zanahoria, acelga que sacamos de acá de la huerta y bueno, es un granito de arena, como dice nuestro nombre, de cada uno, y así logramos cocinar. Es una manera de ayudar en el hogar y que ellos ayudar en la economía, digamos, con un poco de perejil o un coreanito, algo que se les da, es una alegría de parte mía o ver cómo se van contentos los chicos. Y ahora en los eventos esto, ver que un niño se va, capaz que no les dio para comprarles un juguete, que se vayan con un juguete o con una bolsita de golosina, es algo que llena el corazón. Es algo que te da alegría, que, no sé, del transcurso de este año aprendí a ver la alegría en la cara de los niños, de la familia, porque más en estos tiempos que está habiendo mucha necesidad. Por ahí vienen y preguntan siempre si hay lugar, incluso acá está la escuela de policía y ahí se pasan los chicos estudiantes de policía y te preguntan, ¿tienen merienda? Y nosotros les damos, les colaboramos un poco y se van tomando la merienda a estudiar. Así que es una alegría enorme ver esa, la alegría con la que ellos reciben las cosas. Solventar un poco la necesidad de las personas. Nosotros estamos felices porque ellos, hay algunos niños que los padres trabajan y les dejan que vengan a retirar la comida y ellos vienen ya, retiran su comida, se van a la escuela, porque algunos entran a la una y otros chicos salen a la una y ya vienen, retiran su comida y ya tienen para comer ese día. Por eso mayormente los padres ya, el día que cocinamos ellos ya saben que tienen su comida. Vienen y retiran ellos. Y yo feliz, la verdad que feliz. Yo vengo a trabajar acá con muchas ganas, sabiendo que acá que tenemos al que nos representa, a Itatí, ella trabaja con mucho amor. Ella se saca su, no sé de dónde, pero lo consigue para los chicos. Y lo hace con mucho amor. Y yo en eso vengo a trabajar con muchísimas ganas, porque acá trabajamos en familia.
Lo organizamos, lo hablamos, cómo vamos a hacer, qué vamos a hacer, y la verdad que me encanta trabajar acá. Soy muy feliz de haber trabajado, de seguir trabajando, y sé que va a seguir creciendo mucho más, porque la verdad que acá se trabaja con mucho amor y pensando en los demás, pensando en los niños, pensando en las mamás, en la necesidad de los chicos más que nada. Y bueno, y feliz de seguir trabajando acá en Granito de Arena. Empezamos asistiendo a 80 y cuando nos dimos cuenta ya estamos en 148 personas. Nosotros nos manejamos mucho con donaciones, gracias a Dios recibimos donaciones de pastas, entonces podemos variar el menú. En oportunidades podemos hacerles un fideo casero, podemos hacerles ravioles. Y bueno, no solamente somos un comedor que recibe para nosotros, somos un comedor solidario, porque compartimos las donaciones. Hay oportunidades en que nos donan hasta 100 kilos de ravioles, y lo dividimos entre 4 comedores, 3 comedores, para poder asistir a familias de diversos sectores de acá. Eso es lo que caracteriza a nuestro comedor. Que nuestro comedor es solidario, que nuestro comedor puede colaborar, y demostramos que se puede ayudar al otro. Que no solamente lo que recibimos es para nosotros y para nuestras familias, sino que también podemos beneficiar a otras familias de otros sectores. A nosotros nos asisten y nos manejamos mucho con las donaciones, por eso es que llegamos a fin de mes. Logramos llegar a fin de mes con todo lo que la donación que recibimos de pastas, donación que recibimos de pollo. En algunas oportunidades las carnicerías de acá del barrio también nos colaboran, la pollería de acá del barrio también nos colabora. Entonces nosotros sí podemos asistir porque nosotros hemos crecido en número. Al ver la necesidad, es difícil para nosotros decirle que no a una persona que viene y nos pide un cupo para el comedor. Entonces, por eso nosotros no podemos llegar a fin de mes, porque seguimos recibiendo gente, seguimos sumando gente. No podemos decir no. Es muy difícil mirar a la cara a una persona y decirle que no tenemos cupo. Entonces, nos tenemos que manejar así, con donaciones, agradeciendo siempre a las personas que nos colaboran, a los negocios, a las empresas que nos colaboran. Y también al Estado que nos colabora con la carne, que es lo fundamental, con la mercadería. Así que bueno, salimos adelante siempre por el trabajo que hacemos como equipo. Yo creo que alegría, porque hay muchas personas, hay padres que trabajan, o a veces son madres solteras que tienen sus niños, que van a la escuela, algunas escuelas tienen comedor, otras no, y ellos ya están, cuentan con el comedor, que retiran la comida y ya tienen sus hijos para comer. Yo vengo a colaborar con la comida y con el comedor, la cocina nada más. En la época de pandemia, fue muy difícil, porque para nosotros también fue difícil no poder cocinar en alguna oportunidad, porque nos tocó enfermarnos al grupo completo. Se enfermó uno asintomático y nos enfermamos todos. Y fue el momento más difícil para nosotros, porque no pudimos asistir a las familias y decirles que no había para cocinar, porque estábamos todos aislados. Fue muy complicado. Y es complicado cuando no nos alcanza, cuando no es suficiente. Y a veces tenemos que decir, vienen y ya no quedó comida, y decirles ya no quedó. Es muy difícil, la verdad. Pero podemos siempre salir adelante. Lo que más nos da impotencia a nosotros como grupo es no poder ayudar a los jóvenes, que la verdad que los vemos sumidos en algunas adicciones. Es lo más difícil, porque no tenemos cómo llegar a los adolescentes. A los niños sí, a los niños podemos llegar a través de los juegos, a través de canciones. Esto comenzó en mi casa, que venían mis vecinos y venían, venga, toma mate, y nosotros hacíamos mate para todos, y así empezamos, y dábamos clases de apoyo, y los hacíamos cantar y jugar, y con los adolescentes es más complicado, con los jóvenes es muy difícil. Todos tenemos hijos adolescentes que ahora nos acompañan en esta labor. Todos los jóvenes que se encuentran trabajando con nosotros son hijos nuestros. Y la verdad que es hermoso poder enseñarles que se puede trabajar en solidaridad. Bien, acá empezamos nosotros con el tema de la huerta, hacer almacio, y vienen los niños,
Nos preguntas cómo, nos preguntan a nosotros cómo lo hacemos, qué es lo que va primero, va a la tierra, cómo lo riegan. Y ellos a veces nos preguntan de que cuánto tiempo crecen las plantitas. Y a veces ellos tienen la curiosidad de ver si ya tienen fruto en la parte de abajo. Y bueno, verlos con esa alegría de que ellos se emocionan a ver acá todo lo que es el tema de la acelga. Sacamos el otro día la remolacha y bueno, ellos se emocionan todo eso. Y ellos a veces preguntan si es para el comedor, cocinamos con eso. Sí, y ustedes ven, sí, ah, sí, bueno, se acuerdan. Todo lo que ellos empiezan a ver en el tema de comedor. Y ellos dicen, qué rico, y así crecen en las plantas, y así crecen en la huerta, y así hacen ustedes. Y bueno, le explicamos que sí, que es así. Y con eso ellos son felices viendo todo eso. Así que ellos dicen, nosotros podemos ver, sí, venga, venga, y agarran la manguera, empiezan a regar, o agarran un palito, empiezan a hacer como nosotros hacemos, empezamos a arar, a ver las plantitas, sacamos lo que es los pastos que no van, y ellos también lo mismo, se ponen ese entusiasmo de que así ellos se siembran. Las clases de apoyo en francés surgieron, bueno, yo soy estudiante avanzada en francés, en el profesorado de francés, y en época de pandemia empezamos a asistir a los chicos en forma virtual. Y después decidí abrir las puertas porque yo dictaba clases de francés, donde los chicos me pagaban las clases. Y me tocó una oportunidad que venga un alumno y me diga, profe, no voy a poder venir esta semana porque no fui a la feria a trabajar para pagarle su clase. Mi mamá me dijo que si yo me llevo francés, yo me tengo que pagar la clase. Y eso me hizo pensar de que cuando yo fui adolescente, no pude asistir a un profesor porque mi mamá no tenía la posibilidad de pagarme un profesor. Y entonces dije, bueno, voy a enseñar lo que sé, lo que amo, porque me encanta enseñar. Y abrí las puertas para que chicos del Polivalente de Arte, del Nacional 2, de la Escuela Normal, de la EPA, vengan acá a mi casa y reciban las clases en forma gratuita los días sábados. Tienen para venir en dos turnos, a la mañana, desde las 9 hasta las 12, y en la tarde, desde las 15 hasta las 17 horas. Pueden venir a clases con sus carpetas, con sus cartillas, y todos los chicos que asistieron a mis clases, todos aprobaron la materia. Y eso es algo que la verdad que me llena el alma, porque los niños hoy en día, ellos vinieron a clase los días sábados y vieron a los chicos trabajando en huerta y me preguntaron de qué se trata y les expliqué que trabajábamos en comedor, y hoy recibimos donaciones de esos alumnos para poder hacer el festejo que tenemos planeado hacer para nuestros niños del comedor. Los niños vienen a retirar la comida o vienen a retirar la merienda. Algunos cuando salen de la escuela hasta vienen con el uniforme, con su tapercito a buscar el almuerzo, o vienen así con la mochila cargada y van a la casa y se sacan la mochila y vienen a buscar con la jarra en la mano para buscar la merienda. Y es muy lindo, la verdad, asistirlos a los niños, porque los niños son muy transparentes y muy agradecidos. Y ellos te siempre te están demostrando y mostrando el afecto y el agradecimiento que sienten al recibir lo que nosotros les damos. Es complicado cuando no nos alcanza, cuando no es suficiente. Y decirle a los niños que no tenés es imposible. Y ya no quedó comida, y decirles ya no quedó, es muy difícil, la verdad.